Caldas por el Partido Social Cristiano, Roberta Zambrano. Que haga un reconocimiento para nuestra querida provincia. Quiero decir que Esmeraldas es tierra de hombres y mujeres valientes, luchadores. Y haciendo referencia a lo que dijo hace un momento la señora asambleísta sobre de que en Esmeraldas hay inversiones, que hay no sé cuántos kilómetros de carretera y que ahora no le falta casi nada, que hay poco por hacer. Decirles que durante estos 10 años Esmeraldas ha sido golpeada, muy golpeada, teniendo presidente de la República, teniendo alcaldes de los siete cantones, seis alcaldes de gobierno, teniendo todas las instituciones secuestradas y que lamentablemente Esmeraldas está padeciendo de muchas cosas. Si hablamos del sector pesquero, sabemos todo y lo reconocemos de que la piratería está dejando a muchas familias en la orfandad. Si hablamos de carreteras, no podemos negar que está hecho un porcentaje, pero que lamentablemente no se han hecho mantenimientos. Si hablamos de salud, quiero decirles que en Esmeraldas existía y daba a funcionamiento un hospital que se llama el Hospital Delfina Torres de Concha, donde le daba servicio a toda la gente de las riberas del Cantón Esmeraldas y a la gente del centro, y que eso fue cerrado y que se lo llevaron al sur, donde no hay atención como tiene que darle a la ciudadanía de Esmeraldas y que están careciendo de medicinas y de profesionales. Quiero informarles para que tengan en cuenta eso. Es lamentable que de pronto se quiera maquillar lo que no existe en la provincia de Esmeraldas. Hace poco hicimos aquí un proyecto de resolución de exhorto al señor presidente de la República por la escasez de agua potable y que casi alrededor de 200 millones de dólares llegaron hasta la EAPA San Mateo. No es que quiera ser contraria a lo que se está hablando ahorita, pero digamos la verdad. Que este sea el inicio para que se vea a la provincia de Esmeraldas como personas que vivimos y que somos seres humanos. Y que no porque nosotros tenemos descendencia de raza negra se nos excluya y solamente se nos utilicen para pedir el voto. Dentro del proyecto de resolución que presenta la compañera, no adherió un documento donde le piden que se le haga un reconocimiento a la señora Rosa Huila, una mujer que en realidad ha dejado el nombre de la provincia de Esmeraldas en alto. No se pronuncia en el proyecto de resolución. Esperemos que aquí, en la Asamblea Nacional, le rindamos un homenaje a esta mujer que ha dejado el folclore por lo alto. Pido un aplauso para la señora Rosa Huila de parte de ustedes, señores asambleístas, y que reconozcan las personas que hacen el folclore de nuestra provincia, y no solamente el folclore, sino la gastronomía. Aplaudo la iniciativa que han tenido, aplaudo que quieran que se reconozca la historia de Esmeraldas, pero también les pido que trabajemos por el presente y por el futuro de los esmeraldeños. Muchas gracias. Bien.